buenas tardes, bienvenidos al micro informativo de Cable Tacna. Mi nombre es Paola Juárez y vamos con la información. El tipo de cambio del dólar para el día de hoy, jueves 18 de julio, es compra 3.72, venta 3.75. Inauguran renovado centro de salud en Totora. El gobierno regional de Tacna entregó este último miércoles los renovados ambientes del puesto de salud Totora en el centro poblado del mismo nombre del distrito y provincia de Candarave, por sobre los 3.300 metros sobre el nivel del mar. El mantenimiento se realizó con el objetivo de brindar las condiciones adecuadas de habitabilidad, seguridad e higiene para los cuatro trabajadores, que brindan los servicios de medicina, enfermería, obstetricia, odontología, en bienestar de los pobladores de los sectores de La Victoria, Mullini, Totora, Calachulpani y Cayeraco. Alertan incremento de la velocidad del viento en Tacna. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI, informó que la Sierra Centro y Sur del Perú registrará un incremento en la velocidad del viento, con ráfagas que alcanzarán los kilómetros por hora, y el descenso de la temperatura nocturna debido a la depresión aislada en niveles altos, denominada Ivana. El evento se registrará del viernes 19 al martes 23 de julio. No se descarta la probabilidad de precipitaciones de manera localizada, granizo en zonas por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y nieve en localidades sobre los 4.000 metros. Municipalidad realiza operativo contra los jaladores. En horas de la mañana, personal de la Municipalidad Provincial de Tacna realizó un operativo en contra de los populares jaladores en el Terminal Nacional Manuel A. Odría, a causa de las constantes denuncias y quejas de usuarios del recinto. Hay que recordar que existe una ordenanza municipal número 023-2024, la cual prohíbe la presencia de estas personas que difunden información inexacta de precios y viajes, estafando a turistas y viajeros que llegan a la ciudad de Tacna. Vías cerradas y protestas por el proyecto Tía María. Tal como anunciaron dirigentes en Valle del Tambo, hoy inició una paralización de 48 horas en contra del proyecto Tía María, la cual se había anunciado su reactivación en Arequipa. Las protestas, que se extienden hasta el viernes 19, arrancaron con un bloqueo de la vía Mollendo a Hilo, en el sector del Boquerón de Invaldivia. Los representantes de esta movilización indicaron que el Estado no estaría escuchando al Valle del Tambo al querer imponer un proyecto que supuestamente no tendría licencia social. Y en los deportes, abren expediente para sancionar a Marcelo Bielsa. Y aparte de esto, usted lo sabe y me encantaría que lo diga, yo no sé las proporciones, pero sé que el periodismo responde a intereses. A intereses que tienen que ver con los que administran el poder, que son los que reparten el dinero. La Conmebol decidió abrirle un expediente disciplinario al técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, por sus declaraciones en conferencia de prensa durante la Copa América. Según dieron a conocer los medios uruguayos, la Conmebol le abrió un expediente a la Asociación Uruguaya de Fútbol por lo que dijo Bielsa en la conferencia previa al partido frente a Canadá en la Copa América. Como se recuerda, Bielsa fue muy crítico de la organización de la Copa América y luego del partido ante Canadá ratificó lo que había dicho. Esa fue toda la información por hoy y no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, Cable Tacna y Cable Tacna TV, así como en Instagram, en TikTok, en YouTube. Muy buenas tardes.